Buen día, esta es una prueba rápida de cómo funciona la actualización de las islas de parqueo. En este caso tenemos el sensor de isla que detecta la presencia o ausencia del vehículo. Entonces en este caso ahí no detecta el vehículo y acá sí lo detecta. Lo puse a una distancia prudencial para poder poner la mano. A medida de que él va detectando ausencia o presencia del vehículo, pues se va a activar. Listo. Esa información la envía por medio de un emisor receptor de radiofrecuencia, que es esta antenita. Se lo envía a un nodo central. Este es el nodo central. Entonces él está configurado por un canal de transmisión por el cual recibe los datos. Como vemos, en este momento se está conectando por un cable de red. En este caso, hago intranet con mi computador. Y en el computador, pues este nodo central le pega a un servicio hecho en Go. Este servicio se conecta con este visor web. En este caso, cuando le pongo la presencia, actualiza inmediatamente la presencia o ausencia del parqueadero y lo resalta en el mapa. Entonces, como vemos, acá hay presencia y ahí hay ausencia. Si hago una vista un poquito más general, entonces podemos ver esto. Entonces, acá. Presencia, ausencia. Bueno, listo. Vamos a mirar un poquito acá el servicio. A veces por mostrar acá en el puerto serial se detiene un poco el servicio. Entonces ahí vemos que está enviando las peticiones muy lentamente. Voy a cerrarlo a ver si funciona un poco más rápido. Ay, ay, madre. Listo. Al cerrar entonces la comunicación serial, podemos ver que prácticamente de manera inmediata aparece el refresco allá en la pantalla. A ver, tin, tin. Prende el LED inmediatamente. Prende el cuadrito en la pantalla. Vamos a acercar otro poquito para que se vea la diferencia. Y ahora sí. Listo. Detecta la presencia o ausencia de los vehículos. Cada uno de estos sensores de isla tiene un identificador. Entonces, a medida de que el vehículo que está en tal isla de parqueo se refresque, pues otros cuadros se irán refrescando. Entonces, presencia y ausencia de vehículos. Gracias.